Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy sábado tenemos nuestra media hora santa, media hora de adoración. Es sábado dedicado tradicionalmente a María Santísima, nuestra Madre. Hermanos, hermanas, recordemos ese compromiso que tenemos en este año 2021 y el que viene, el 2022. Estamos celebrando nuestro centenario. Hermanos, hermanas, dedicado a María Santísima, Nuestra Señora de la Altagracia, la protectora del pueblo dominicano. Queremos, hermanos, hermanas, que en cada capilla de República Dominicana, en cada parroquia, se rece el cenáculo. A las 6 de la mañana, crear una sinergia espiritual, Santísimo expuesto, y en algunas capillas se podrá terminar con la Santa Misa, hermanos, hermanas. Un momento sublime de espiritualidad, de encuentro, de fraternidad, hermanos, hermanas. Es este momento, el párroco, el obispo en su sede episcopal, en la catedral, a las 6 de la mañana, rezando el Santo Cenáculo, con sus ovejas, y terminar con la Santa Misa. Hermanos, hermanas, esto será el inicio de este gran salto cualitativo que queremos dar en este siglo XXI, en el devenir histórico de República Dominicana. Porque creemos, hermanos, hermanas, que el capítulo más hermoso de esta historia es la adoración perpetua. Y ya hemos hablado que el rezo del cenáculo será la introducción a ese capítulo. Introducción que ya hemos comenzado, ya queremos lograr esta introducción al capítulo más sublime, más importante de la historia de la Iglesia en República Dominicana en este siglo XXI, el capítulo de la adoración perpetua. En cada parroquia, adoración las 24 horas del día, una capilla de adoración allí las 24 horas del día. Y en las capillas, pues, hay capillas donde hay las 24 horas. Por ejemplo, en la comunidad Siervo de Cristo Vivo hubo una época donde se tenía la adoración perpetua, y en la capilla Reina de la Paz hay adoración perpetua. Hermanos, hermanas, animémonos, démonos prisa y aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. El tiempo es posibilidad de ser. El tiempo es una oportunidad para ganar la eternidad. El tiempo es para desarrollar al máximo todas nuestras cualidades, nuestros talentos. El tiempo es para humanizarnos, para divinizarnos. El tiempo es para llegar a la iluminación, al despertar, a ese estado pleno de conciencia de que Dios es nuestro Padre y nos ama. El tiempo es cuestión de energía. El tiempo es cuestión de energía. Entonces démonos prisa, no hay tiempo para perder el tiempo, aceleremos la historia. Y desde la cosmovisión bíblica, la historia se acelera desde el nivel más elevado de la espiritualidad, que es la santidad, la iluminación, el despertar. La Biblia ilumina tu vida. Hoy sábado tenemos el texto del Salmo 38, verso 20. Salmo 38, verso 20. Así ilumina hoy la palabra de Dios tu vida, sábado. ¿Qué dice la palabra del salmista? Aumentan mis enemigos sin razón.
Muchos son los que me odian sin motivo. Hermanos y hermanas son los enemigos gratuitos. No nos hemos peleado con ellos. No le hemos hecho ningún mal, ningún daño, pero son nuestros enemigos. Y dice el salmista, me odian sin motivo. Hermanos y hermanas, pero ya tenemos la respuesta, ya tenemos la actitud correcta ante esta situación. ¿Qué nos dice Jesús, el maestro de la verdad? ¿Cuál es el comportamiento correcto? ¿Cuál es el comportamiento adecuado para con las personas que nos son hostiles, para estos enemigos? Dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, verso 25 al siguiente. Al enemigo hay que amarlo. O sea, ama a tu enemigo. Al que nos odia, y dice el salmista aquí, muchos son los que me odian sin motivo. Al que nos odia, hacerle el bien. Al que te maldice, una bendición. Y al que te persigue y te calumnia, una oración. He aquí, hermanos y hermanas, el comportamiento correcto es lo que debemos enseñar y vivir a nuestros hijos, hermanos y hermanas. Enseñar y vivir la palabra. Nada de venganza, nada de odio. No, no, al enemigo hay que amarlo. Al que nos odia, hacerle el bien. Al que nos calumnia, una oración. Y al que nos maldice, una bendición. Así debemos actuar los hijos de Dios. Espiritualidad de la filiación divina. Así debemos actuar los hijos de Dios. O sea, el salmista nos dice, aumentan mis enemigos sin razón. Muchos son los que me odian sin motivo. Pero ya leemos este salmo, esta es la realidad. La persona que nos odia, que enemigos, y Jesús entonces nos da la respuesta. El Maestro Eterno de la verdad nos da la respuesta. Ama a tu enemigo. Haz el bien a aquel que te odia. Bendice al que te maldice y ora por aquel que te calumnia. Así nos ilumina la Biblia. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa. Aceleremos la historia. Y con María Santísima adoremos al Verbo Eterno en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder,
en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, hoy sábado, dedicado a María Santísima, hacemos nuestra constelación de amor dirigida al Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, San José y mi ángel custodio, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, Arcángeles, por la intercesión de los 12 apóstoles de nuestro Salvador Jesucristo y de San Pablo apóstol, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarov, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia Mártir y Santa Blandina Mártir, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado, San Moisés y San Elías, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, de nuestras constelaciones de amor, desciende, desciende, desciende con poder y despierta en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa.
silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros.